Carlos Enrique Ulloa participó en la construcción de la iglesia de la parroquia de Guanujo aproximadamente en 1943. Es uno de los gestores, de los trabajadores, desde el inicio hasta el final de esta iglesia. Gracias a él yo he podido recuperar cantidad de información desde sus cimientos hasta sus terminados. Creo que es el único testigo fehaciente de la construcción de esta iglesia. Conozcamos cómo se inicia esta edificación. Salí de la escuela, me puse a trabajar. Me gustaba ser albañil, debe ser el 43, por ahí. Así, porque sí, era tiempito que se cayó, pero iban sacando toditos los materiales que estaba ya trabajado. Y con el mismo material se volvió a hacer ahí ya. Y después sí, en las columnas, todo eso ya tenía todo piedra labrada, sellar y bien triplada con bastante agua. La mezcla es de arena con 2x1 con cal nomás en ese tiempo. No había cemento. Como la iglesia anterior se cayó, entonces ahí se le hizo nuevamente los cimientos, se abrió, porque en ese sitio había sido cementerio más antes, decía. Se hizo unos cimientos, creo que de 3 metros en cuadro, y si la profundidad debe ser 2 o 2.50, porque había sido falso ese terreno. La población de Guanujo participó en la construcción de la iglesia a través de mingas. Y las mingas cada domingo, a través del río Salinas, cargando piedra en mulas a la espalda y así. También nos recuerda nuestro entrevistado que en esa época se pagaba de acuerdo al trabajo realizado. Yo entré ganando 5 reales, la semana de lunes a sábado hasta las 4 de la tarde. También Enrique Ulloa construyó una de las torres de la iglesia de la parroquia de Guanujo. La torre hice yo en tiempo del padre Célide que vino. La de la parte del parque hizo unos señores Ancha Luis. Se contó con un plano, el mismo que se utilizó en la construcción de la iglesia de la parroquia de Guanujo, de San José de Chimbo y de la parroquia de Santiago de Bolívar. Las tres iglesias son con el mismo plan. Padre Rivera, que había sido arquitecto. Entonces, él nos dio para todas las molduras que tiene la iglesia. Es a base de pegas de ladrillo, con cemento. Entonces eso es solamente sacado con tarraca todas las molduras. Informa Ángel García.